Sí, cuando empecé a patinar era porque me habían regalado unos patines y no sabía cómo usarlos. Y justo había empezado a dar patín en el polideportivo. Y fuimos a probar y ahí empecé a deslizar, a patinar. Y después empezamos a empezar a hacer figuras. Y yo no entendía nada. Y yo pensé, vengo acá a patinar, no a hacer esto, porque no entendía. Bueno, nada, después fui aprendiendo y en un momento hasta no quería ir más porque no entendía y no me salían las cosas. Pero bueno, seguí, íbamos con mis amigas, entonces nos divertíamos. Sí, en ese momento la técnica era Julieta Esparza, que era de Olavarría. Y vino después Gisela Colombo, quien es mi técnica actual. Bueno, nada, primero empezamos, el primer año fue como para conocernos un poco, hicimos regionales y provinciales para probar, a ver cómo éramos nosotras. Y el segundo año ya empezamos a ir a un nacional. Todo el 2020 fue virtual y estuvimos casi un año sin vernos con mi profe, ya que no podía venir para acá, porque ella es de Dorrego. Y estuvimos entrenando virtual, todo lo que avancé fue virtual y por suerte pude avanzar un montón. Y yo en la pandemia estaba en la B, en una categoría de la B, y pude avanzar y llegar hasta Nacional, que es donde competí ahora en este torneo de San Juan. Bueno, yo voy a entrenar, ponerle de lunes a sábados al poli, y los viernes y sábados es cuando viene Gise acá. Pero el resto de los días hago virtual y bueno, clases así con ella. Y bueno, aparte de eso, hago las clases de preparación física y de flexibilidad. Y bueno, después también hago gimnasia y danza. Y son alrededor de aproximadamente 6 horas todos los días entrenando, de lunes a sábados. Antes de salir a competir, tenés una prueba de pista cortita, entonces vos vas, haces algunas cosas y salís, y ahí arranca a competir cada una. Yo iba a ponerle en la segunda tanda, porque éramos 23 chicas y no pueden ir todas juntas porque nos chocamos y como vas a mucha velocidad y son cosas riesgosas, nos podemos lastimar. Bueno, hicimos la prueba de pista y hablábamos con Gise mientras mirar, a ver. Concentrándonos con todos los nervios, la ansiedad, la emoción de poder haber llegado ahí, de poder haber llegado a ese torneo, porque tuvimos un parate y nosotras sabemos todo el esfuerzo que hicimos para poder estar donde estamos hoy. Entonces estábamos muy contentas y bueno, una vez que estaba ahí, ya está, sabía todo lo que había entrenado, lo que había forzado y era darlo todo, a dar lo mejor y estábamos muy contentas. Se prepara Fernández Lola. Obviamente, siempre va a haber algo para corregir y cosas que te llevas de experiencia, porque lo que buscamos también nosotros es poder sumar experiencia, ya que por ahí no hay muchos torneos, entonces aprovechar, o yo no he tenido muchos torneos, entonces poder aprovechar cada instancia, a ver cómo actúo yo, qué se puede mejorar. Y yo sé que me esforcé y lo di todo, y con los nervios ahí también cambia, porque no es lo mismo hacer tu programa en el club donde estás cómoda. Estás acostumbrada a ir ahí en el torneo, tenés 3 minutos en que tenés que dar todo y por ahí tenés un mínimo error y ya está, no lo podés cambiar, no tenés otra oportunidad para mejorarlo. Y estábamos muy contentas porque, o sea, además de que hay cosas para corregir, sé que lo di todo, me esforcé y me
pasa también que ponele, una vez se cae, pero también es la actitud a ver de cómo uno sigue, si vos ya seguís mal y listo, ya está, no. O si seguís, no importa, con no pasó nada y. Claro. Y eso es lo que pasó, porque ponele. Lo que decía mamá hoy era eso, de que tuvimos tres deducciones en el sentido de que si vos te caes, desparramás en el piso o tocas así con la mano, te descuentan un punto. Y me pasó a mí que yo toqué así con la mano, pero ya está, me descontaron un punto. No, por eso, es tocar así, ya está. Y bueno, nada, a pesar de eso, pude seguir la coreo y pude quedar subcampeona nacional. No hay otra oportunidad. Es una vez, ponele, yo tengo 3 minutos y medio y ya está, a darlo todo. Por más que esté cansado, lo que sea, es ahí el momento. Ahí, ahora o nunca, no tenés otra posibilidad. Sí, o sea, es muy lindo. Me da vergüenza a mí porque, no sé, me da vergüenza, pero es lindo que te pidan. ¿Sí? Claro, lo que tiene el buen lindo del batín también es que, ponele, vos viajás, conocés otros lugares y te haces amigos. A mí me pasó que yo en Villa María, que bueno, tuve el torneo y después cuando vine acá ya me conocía con gente y nos saludábamos. Y la verdad que es lindo porque sumás experiencia y es muy lindo. Muy lindo. Que el patín todavía no es olímpico y queremos que lo sea. Sí, se hacen los mundiales igual todos los años, pero bueno, esperamos que algún día se pueda hacer olímpico y poder ir a una olimpiada. Sí, me apasiona.